will run, I will climb, I will soar. I'm on the serás feliz, tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz. Esta vez no vamos a hacer TikToks. El Walter no ha venido, se ha quedado cuidando a su mujer, dice. Todos sus amigos que le conocen, ya saben ya cómo fastidiar. Ella se llama Jocelyn y con ella estamos yendo ahorita con una bicicleta. La otra se ha madurado recién, no hemos podido grabar, pero acompáñanos en esta aventura, pequeña aventura, porque de San Pedro no se ha conocido. Va a ser una bonita aventura. Sí. ¡Jacuchi Carnaval, man! ¡Jacuchi! Estamos cansados, estamos recordando las épocas de la primaria. Se y ella pesa, por eso ya no, me cansé. Es un río, todos conocen un río. Está bien hermoso. El río tiene agua. Pececitos a veces. Y a veces suciedad. Pero eso no quiere decir que el agua es. Aguacerito, el cordillerando. Aguacerito, el cordillerando. Ay, no, a lo pituco, pero pobremente. Espérame. Parados porque empezó a hacer calor y frío. Y como siempre, el varón tiene que llevar todo.
Por acá siempre hay perros, uno que dos. Y si me muerden. Oye, perro. Hola. Alguien tiene que sufrir. Como yo he sufrido. Apúrate, pues. No tengo todo el día. El chache miércoles. Mejor me ayudo. Mejor sigo caminando. La laguna está bien hermosa. No podemos ir más allá porque sentimos que nos va a jalar, o no sé, no se va a hundir. No sabe ella. Es un lugar muy hermoso. Ay. Llegamos a Palpacocha, ya les dimos un poco de recorrido de cómo es más o menos un lugar muy bonito y por si vienen visitando, es un lugar muy hermoso. Esto es todo para el video de hoy. No olviden darle me gusta. ¿Qué pasa aquí? Ya, mire, ya te... Más grande también. Después de buen rato apareció el bendito Walter y bajamos un rato a la catarata y pasamos de la vida.
y ahí acaba todo. Sin antes decirles que San Pedro de Cajas tiene muchas cosas lindas y que lamentablemente no sabemos apreciar el paisaje. Como decimos algunas veces, dejamos en un paraíso para irnos a vivir a un cerro donde no tenemos nada ni a nadie en el mundo, simplemente solos, cuando en nuestro pueblo a veces lo tenemos todo. La cuarentena a veces nos ha servido para darnos cuenta de cuánto tenemos en nuestro querido pueblo y saber apreciar lo mucho que tiene San Pedro de Cajas.